caso Assange es otro caso en el que la justicia responde a los intereses del poder. Esto no es nuevo, ya lo señalaba. Hay algunos autores que ahora lo han sistematizado, lo han estructurado, lo han llamado de distintas maneras. Estado de excepción, dicen algunos, lawfare, dicen otros. La realidad es que incluso en nuestra idiosincrasia tenemos el Martín Fierro, que en algún punto de ese texto señala que para estar tranquilo hay que ser amigo de los jueces, digamos, lo que representa, ¿no es cierto?, el poder que tiene la justicia y la arbitrariedad también que implica a veces ese poder judicial. En el caso Assange, el creador de Wikileaks, Julian Assange, fue quien difundió cables vinculados a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, que iban dirigidos al Departamento de Estado. Él no lo hackeó, Estados Unidos lo acusa de hacker, pero él no fue quien hackeó esos cables. Los cables le llegaron y él, como comunicador, decidió poner a disposición esa filtración, que fue la mayor filtración de cables de la historia, al servicio de todos los medios de comunicación, digamos, diversos medios, incluso los medios de derecha, tomaron muchos de esos cables para mostrar cómo Estados Unidos articulaba sus redes en todo el mundo, cómo tenía centros clandestinos de detención, cómo había dado órdenes para asesinar civiles en la guerra de Afganistán y de Irak, cómo había violado derechos humanos a lo largo y lo ancho de todo el planeta, cómo había colaborado y participado de manera fundamental en golpes de Estado. Eso Estados Unidos y el poder norteamericano no se lo perdona a Assange. Le inventaron una causa judicial en Suecia que lo llevó a Assange a refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí estuvo 7 años. De esos 7 años, el último año que estuvo ya fue con el cambio de gobierno, cuando Rafael Correa dejó su gobierno y asumió Lenín Moreno, que hoy señalábamos está totalmente alineado con los intereses de Estados Unidos. Y Lenín Moreno, respondiendo a esos intereses, buscó excusas y permitió que, de una manera totalmente ilegal, la policía británica entre a la embajada de Ecuador en Londres y se lleve a Assange por la fuerza. Esto viola todas las normativas. Primero, porque las embajadas son territorio soberano del país que representa. O sea, era territorio ecuatoriano, por lo cual la policía británica no tenía nada que hacer adentro de esa embajada. Segundo, no se podían llevar a Assange de territorio ecuatoriano porque Assange además había recibido la ciudadanía ecuatoriana. Assange era ciudadano ecuatoriano para las leyes ecuatorianas que prohíben la extradición de sus ciudadanos a otros países. Sin embargo, Lenín Moreno, respondiendo a esos intereses, permitió que se lo saque por la fuerza. Hoy se lo está juzgando ya no por las acusaciones de la justicia sueca, que también respondía a los intereses norteamericanos, sino por el pedido de extradición que hace Estados Unidos por haber difundido toda aquella información. Es una agresión terrible a la libertad de expresión, es un mensaje a los periodistas que luchan contra el poder diciendo ojo con lo que van a hacer, porque los vamos a buscar a donde estén, los vamos a perseguir y los vamos a llevar para darle la peor condena que puedan tener. Y el poder, la derecha más reaccionaria, está buscando que Julian Assange y la condena que quieren imponerle sea un mensaje para atemorizar y aterrorizar a todos los que se animan a enfrentarlo.